this is your wife. Yeah. Keep you down, pushing deep until you drown. Or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Que es con Battle Fury y el otro, el Dursiwo, que es con Difusa. ¿Qué me miras? ¿Para ellos? Está Dursiwo. Bueno, esto vamos a ver, no sé si es un Dressy o Ursiwo. No sé del Tiny, pero creo que lo del Tiny, no, que lo jugó en contra de Nine Pandas, fue simplemente por robárselo a Kiyotaka y ya está. Y okay, no, al final se van por el pudre beba. Es interesante. Como es un universal, puede armar estas citas de fuerza, mencionaba Flap. Aunque aquí, cuidado, porque vos es el problema. Así es, viene el primer stun, conecta Queen de igual manera. Está reservándose el último golpe para... Oh, obviamente, yeah, yeah. Queen, y es el mid laner de Gladiators quien se lleva la primera sangre. Esta idea de juego por parte de Gladiators, tiene Sandor también que construye auras, aguanta un montón. La fase de líneas podría ser un poquito más catastrófica, pero... Abajo tenemos acción de Cibresa, el último golpe lo da Celeri, pero también pierde la vida de Iracho. Como intercambio lo genera Boxy, y es un 1-1 al final en la parte inferior. Pero recordemos que primero murió el Doom, así que Iracho se robó también la experiencia. No, me hace recordar mucho cuando juegan Oracle con Leshrac, pero esta vez contra un Pack. ¡Ojo! ¡Ay, mira el daño! Creí que aguantaría un poquito más Tofu, pero explotó después del siguiente Astral Step. Tampoco nada más, tampoco tratando de agredir innecesariamente. Si encontramos el espacio, bienvenido sea. Y dije, si te confianza, pero lo explotan. Con esta Blood Grenade no fue suficiente. El control de Insania no se lo espera, Mike. Underlord. Pero, ojito abajo también, buscándose. Se quedó encerradísimo. Se quedó encerradísimo. Ok, puede protegerse del daño mágico, pero no del físico que le está proponiendo. La escuadra Liquid viene el Blast Off y Celeri es historia. Es la tercera kill que encuentra Liquid. Una rotación llega a la parte superior. Nisha se anima directamente a buscar a Ace. Aguanta una barbaridad. Vamos a ver, aguanta con el portal. No se va a poder marchar. Muchísimos los golpes de la escuadra de Liquid. Se acomodan para agarrar algún incauto. Qué lindo Blast Off. Va a ser Celeri el objetivo. Lanzamos el Drink Bait para que no puedan hacer nada más. Insania por aquí se acomoda. Le lanzamos el Sticky Bomb. Ha llegado también ese equipo. Pero queda muy mal parado Nisha. Aún así, de la otra le estoy para tratar de matar a Tofu. Fug logra mantener en pie, pero ya es imposible. No me baja para Insania, que llegaba justo a tiempo y acomoda mejor la etapa de early game para Liquid. Boxy es el objetivo principal, no tiene el teaser. Se aturde solo por la noche, no lograba tener la visión exacta. Boxy trata de correr, pero ya es imposible con el Blast Off. Logra emprender vuelo, se retira a tiempo, justo a tiempo. Isla sabe ese pito a Malice, pero se le acaba la duración. Queremos algo más. Mika tendrá que retroceder. Sai intentando buscar aquí en el Twin Gate mientras ha llegado Nisha. Tiene una buena cantidad de cobertura, aunque queda solo expuesto con el Drink Gold. Lanzamos esta maldición, pero no va a lograr soportar aquí Nisha. Ya era hora de que caiga. Hoy se le acabó. No tiene Chemical Rage. Se queda solo, pero mira, Rage se va a plantar a pelear. Ya no nos quedan tantos recursos, pero retrocede. Nick sabe que no tenía más opciones. Como ya no hay nada. Pug tiene la regeneración de maná. Boxy lanza el Sticky Bomb. Logra pegarse aquí al Pug. No, no van a soportar más a serie. Boxy trata de marcharse por lo pronto. Las top no es suficiente. Y el DD es total para poder causar ese daño. Vamos a sostener a Mike, creo que este sí se va a poder replegar un poquito más defensivo, pero no pasa más. Ya tenemos el crossover también, Nisha, hay algo de pelea. Agarramos a Boxy. Uy, va a caer. Se pudo haber ido con el Twin Gate, pero ya era imposible. Ya tiene Witchblade, me parece, Queen, ¿no? Sí, creo que ya tiene Witchblade, sí. Con eso tiene una gran cantidad de daño ahora sí encima de los supports. Y directamente por lo que va a ser la BKB. Ursa ha ido por una Battle Fury. No es lo que quieres frente a un Ursa Warrior, pero se entiende la idea. Es lo que mejor te puede salir en este punto. Cuidado, Nisha. Agarra a Tofu. Mira, aquí está remanente. Una buena cantidad de castigo, pero se la lleva Insania al final de cuentas. Mega kill para este Ancient Avalanche. Va a esperar probablemente la BKB del Alchemist y después de eso pelear. ¡Oh, buen call! Atraparon esta vez a Nisha, pero lo rompe a tiempo. Y creo que esta es la mejor decisión también actualmente contra el Pack, ¿no? Si te lanza Coil y estás solo, creo que la mejor idea es romperlo porque no tiene cómo matarte. El stun dura muy poquito. ¡Oh, Insania se comprometió demasiado! ¡Le va a dar la racha! ¡Uy! Se la lleva Tofu. Por lo menos sale algo bueno de decir, ¿es verdad que podíamos tomar Roshan? ¡Qué mala suerte! Se cae entonces y era Aegis. ¿Para quién será? ¿Para Puk? Supongo que para Puk. A ver, sí. Se va a llevar la inmortalidad. Curioso, en realidad. Móvil, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver qué puede pasar aquí en más. Aquí atrapan esta vez Insania, lanza el ultimate como último manotazo de ahogado, pero no va a pasar a mayores. Decisión, quizás la llegada de las BKBs para Liquid sea lo que les anime
les permita adelantarse, pero hay Dream Coin, no hay como salvar a este. Spirit lo derrite instantáneamente y por estar tan permisible, tan pacífico, agarra otra sorpresa al midlaner de Liquid. Más de control tal vez con el Ice Blast, si lo queremos ver de cierta manera, pero mira, ahí viene la elección, perfecto el Warstop, finalmente encuentran con Stun esta vez, van encima de Tofu, pero la falsa promesa lo va a detener, probablemente sobreviva. Nisha entra en la retaguardia, quiere buscar esta vez a Tofu, Mekas regenera, pero no es suficiente, Tofu cae también, pierde la vida esta vez, 6, atrapan a alguien más, cae Nisha, entra finalmente Diracho, recordamos que ya no hay condena y ya no hay Rage, lo activa en el último instante, intenta golpear, Queen se puede salvar, pero recordemos que trae la inmortalidad, así que puede seguir generando mucha presión, Queen va a perder la vida, viene el Stun, no impacta esta vez el Infernal Blade, deja el Cole antes de perder la vida, y el Stun por parte de Boxy retiene, esta vez a Diracho que poco a poco se le acaba, el Fragor, se le acaba el Chemical Rage, mientras tanto Queen sigue acechando a mí que viene el Stun, está muerto el Ursa, otra kill más para Diracho y el siguiente debería ser Insania, se está acabando lentamente, pero el TP llega a tiempo, se salva Insania y al menos Gladiators puede recuperar una gran iniciación que tuvo Liquid. Ok, tiene cobertura, pero esto le puede costar la vida. Recuerda que no tiene Chemical Rage. Que llegue Selvig instantáneamente con el Fate Edict, logra regenerarlo. Mantenemos a raya. Mira cuánto castigo está recibiendo. El Blast Top le podría impactar. El Ice Blast. No está tan cerca, le cae a Celery, siendo el equipo de Liquid. Sí, vimos todo lo que aguantó Tofu en realidad en la pelea anterior. Ojo aquí con Diracho, que entra esta vez. Ace está cerca, mira cuánto lo retuvieron esta vez. Al Doom. Incluso el Fortune Sync que le lanzó a larga distancia, pues lo retuvo una gran cantidad de tiempo. Llega la escuadra de Gladiators, sí, en la partida, más dominio, conquista terreno ajeno. Y la escuadra de Liquid, pues pensándoles a ojo abajo, BKB, pero rápidamente la condena también ha sido lanzada encima de este alquimista, le va a impactar también el Ice Blast, pero con la BKB retiene brevemente un poco el impacto. Esta vez Queen también se adelanta y acaba de atrapar Insania, ya perdió la vida Sai. El segundo va a ser justamente el Ancient Apparition, todo lo que aguanta con el Chemical Rage. Y la que no logra acomodarse de buena forma. En la primera partida fue el TX, en esta siguiente partida está siendo Insania. Estamos sujetos a lanzar una buena Ultimate, lo logramos contener y aquí no hay regeneración que valga la pena. Esta era buena. Drico el triple, portamos el Enrich, porque se mete con total comodidad. Lo sabe con Tokyo triple, se mete Diracho, el Infinity no va a ser. Utilizando tiempo para el Doom, la pelea continúa. Usa se viene al piso, por tratar de soportar con el Enrich, pero ya es imposible. Se congela por lo pronto y se ha regresado, se lo quiere comer vivo, pero ya no hay follow-up. Dos bajas, el equipo de Gaming Gladiators consigue otra pelea en condiciones. Yes, Unstable Concoction fue hermosísimo. Parecía que un Ravage, no, bueno, estoy exagerando, pero canceló a tres. Genera también Ace toda la disrupción encima de él. Sí que había daño porque no le dejaron activar ninguna de sus auras. Sin embargo, muy claro el objetivo por parte de Gladiators: tomar la vida de Sai sin condena. Ya la escuadra Liquid no puede hacer absolutamente nada. Importante la toma de decisiones. Ahora tenemos inmortalidad para la escuadra de Gladiators. Se la regalaron a Ace, obviamente por el buyback que ha forzado. Sí. Y el queso lo tiene esta vez el Oracle. Muy bien jugado por parte de Gladiators. Mantuvieron la ventaja. Sumaron 2K justamente al valor neto. Abajo podrían atrapar esta vez a Nisha. ¡Mira el Stun! ¡Mira el daño! Pero rápidamente la invisibilidad no protege. Van a atrapar a Vox. Está muertísimo. No tiene BKB Nisha. ¡Dios! ¡Qué sueñe! ¡Qué sueñe! Nada más porque aquí la escuadra de Gladiators sabe el gran potencial que traen. Este warcito, ya lo mencionaba nuestro cameraman, pues da la visión completa de dónde se encontraba Liquid y que no había ningún solo miembro extra. Solo eran dos separados y aprovecha. Esto lo va a sacar a favor de Escuadra Gladiators. Probablemente tomen Tormentor o High Ground, lo que sea, es una decisión correcta. Como el día y la noche, así de opuestas están siendo las ejecuciones de Liquid y Gladiators en este tercer mapa. Un Liquid desordenadísimo, nunca se ha querido juntar, nunca se han juntado, nunca han aprovechado ningún timing, mientras que Gladiators todo lo contrario, sacamos algunos recursos y nos juntamos, muchachos, no importa otra cosa, nos juntamos a pelear los 5 y es lo que ha pasado en las últimas peleas que ha propuesto Radiant, mientras que Liquid separado, uno lejos del otro, farmeando en zonas bastante peligrosas, ha hecho que esta partida ya tenga un nombre, un amo y señor, y es el equipo de los Gladiadores. Cerca de esta victoria, aún no la puede encantar, pero sigue manteniendo el orden para llegar, obviamente, a sacar este 2-1 en esta gran final. Nos vamos a llevar el tormento. Pronto podríamos tener un Oracle también con su Aghanim Shard, que creo que hasta ahora no lo ha obtenido. Pero mira, ya tiene Vice. ¿Quién tiene Vice? ¿Tiene Vice? ¡Tofu!
podría haber sido peligroso. Nisha Selim activa la venta. Patrón Marcelini, este sí podría ser un gran escenario. Deja el portal para que su compañero llegue. A ver si es suficiente. Regresa Selim en la vida. Llega Diracha en realidad. Tiene el alto de impacto. La condena de igual forma. Esta vez se sirve el alquimista. Pero está buscando. Mira el Storm. Perfecto. Encima de los dos miembros de la escuadra. Lincoln se paga los support. Pero está condicionadísimo. Esta vez Diracha tiene el fail. Tiene la falsa promesa encima. Intenta bloquear. Quiere matar a Sai. A ver si aguanta un poquito más. Bolt y se lanza con todo. Sobrevive Diracha. Está 100% de HP. La falsa promesa. Era una promesa. Pero realmente verdadera. Ya está. Viene la partida. Double kill para Queen. Para matar a Boxy. Es el dieback de este TX. Y la triple kill de Queen dice directamente que el Squadron Gators gana la batalla y probablemente gane la partida. Se van a llevar las barracas Maverick y Liquid no puede hacer nada. No estuviera contra una escuadra tan contendente. Gaming Gladiator la acaba de demostrar de mala manera. A punta de golpes, ¿quién ejecuta mejor un strat como esta? Y por más que intentaron, después de cuántos minutos, recién matar ahora con el backline, un buyback, un portal y se solucionó todo prácticamente. Vamos por la barraca de la parte de top lane. Diracha empieza a golpear, tiene Swiftlink, incluso golpea de manera rápida. Y con esto el remanente para tratar de matar a Queen, pero no hay manera de poder retener el pito mani. De verdad, dos frenes en seco. Drinko y triple, no, Drinko y doble, nada más. Diracha se lanzaba con esos doble, que el Nocturne desaparece. El escena Parishon, este no tiene buyback, mientras que en otro ángulo Nike trata de hacer algo de esfuerzo, pero ya es imposible. Nisha activa la BKB, mientras que Diracha se encarga del número en la parte del mapa. Pasamos en el gate, pero ya es imposible, no le podemos hacer frente a este alquimista. Se lanza, pisa la base y destroza todo lo que encuentra en su camino. El remanente no es suficiente, doble baja para Queen, ya está. GG se rinde el equipo de Liquid. Acaba de aprender a la mala que no está jugando contra cualquier equipo. Es el mejor actualmente. Y una pausa para dejar un poquito de condimentos ahí a lo que ha sido este tercer mapa. Se quedan paraditos 2-1 para Gladiators. La pelea a su favor. Así que gran trabajo de la escuadra de Gaming Gladiators, reconociendo al máximo los déficits que traía la alineación de la escuadra Liquid y obviamente sacándole muy buen provecho a este pick de Oracle, que para mí creo que ha sido la estrella junto al Underlord de Ace.